Llegó la hora de 100 latinos ligeros. Hoy se enfrentan nuestros campeones, los Riolobos, quienes ya llevan $5,000 ganados. Esta familia es conformada por Dani, Luis, Irma, Alfi y Adri, quienes se enfrentan a la familia González, Rafa, Adi, Raúl, Maru y Joe. Y para conducir 100 latinos dijeron, el más divertido, Armando Hernández. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Público conocedor, ¿cómo me aplauden aquí? Ahí les va otra vez, Armando Hernández. ¡Eso! Bienvenidos allá en casita a estos 100 latinos dijeron, donde dos familias se van a estar enfrentando para obtener 300 puntos e ir a la ronda final de dinero rápido y ganar $5,000. Pero no hablemos más, vamos a darle bienvenida a estas familias. A una de ellas ya la conocemos, están aquí porque ya llevan un acumulado de $5,000. Le damos la más cordial bienvenida a los Riolobos. Bienvenido, mi Dani. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muy bien. Bienvenido, familia Riolobo. Llevan gracias. 5, están listos para ganarse otros 5,000. Listísimos, muy vamos contentos. Vamos a ver si muy gallitos, a ver si muy lobos. ¡Au! Vamos a conocer a la familia retadora. Ellos son los González. Mi Rafa. Bienvenido, bienvenido, capitán. Muchas gracias, hermano. Ya escuchaste a los Riolobos, quieren ganar. Vamos a ver de qué lado más Caliguana, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, les deseo lo mejor de la suerte. Por favor, preséntame a la familia que te acompaña. Claro que sí, mi mamá Adi. Bienvenida. Mi papá Raúl. Eso, Raúl, bienvenido. Mi tía Maru. Bienvenida la tía. Y mi prima Joe. Bienvenida, Joe. Vamos a ver cuál de estas familias llega al dinero rápido. Preparados los capitanes, round número 1, a jugar. Muy bien, Rafa, Dani, le preguntamos a 100 latinos. Las 6 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? Dani. Al microondas. Vamos a ver si está microondas. ¡Sí! Respuesta número 1. Los Riolobos empiezan fuerte otra vez ganando. Vámonos, Luisito. Por favor, dime, si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? A la cafetera. A la cafetera. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Cafetera! ¡Sí! Respuesta número 4. Venga, Irma. Quiero que muestres esos dotes. Quiero verte concentrada. ¿Eres ama de casa? A ver. No, poquito, poquito. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. A la plancha. A la plancha. Ándale. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Plancha! 5. Muy bien jugado. Los Riolobos andan con todo, andan bien calientotes, bien prendidos. Si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? A la secadora de cabello. Ah, vamos a ver si está en el tablero. ¡Secadora de cabello! ¡No! ¡Primer strike! Hola, Adri. Hola. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Oh? Concentrémonos. Si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? A la tostadora. Venga, vamos a ver si está en el tablero. ¡Tostadora! ¡Sí! Muy bien, familia Riolobo. Está repuntando, van muy bien. Muy bien, mi Dani. Mira, ya llevan 47 puntos. Faltan ahí 2 más que destapar. Vamos a ver si lo logran. Dani, si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? ¿Un horno eléctrico? Vamos a ver si sale el tablero. ¡Horno eléctrico! ¡Sí! ¡Los Riolobos andan con todos los señores! Vamos a ver si se llevan estos primeros puntos. Luisito. A las tenazas del cabello de la mujer. Vamos a ver si está a las tenazas del cabello de mujer. ¡Oh, segundo strike! Los González pueden hacer team back. Vamos a ver, Irma, si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías? Sandwichera. Vamos a ver si en el tablero está sandwichera. Tercer strike, me voy con los González. Quiero escuchar los consejos. Joy, por favor. Es la oportunidad. Consejo. A ver, vamos a ver. Es la oportunidad, Rafa, para llevarse esos primeros puntos. Por favor, dime, si hubiera un premio al electrodoméstico más caliente, ¿a cuál se lo darías?
Yo me voy por la estufa. Vamos a ver si está estufa para que se lleven estos puntos la familia González. ¡Sí! Los González lo logran y acumulan sus primeros 77 puntos. Bien robados esos puntos. Lo hicieron muy bien, de verdad. Vamos a seguir jugando. Voy a llamar a Luis y Adi. Round número 2, a jugar. Le robaron muy bien los puntos a los campeones. Ahí te encargo, Luisito, échale ganas. Le preguntamos a 100 latinos. Las 6 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Razón por la que una chica sigue en contacto con su ex. Luis. Porque está enamorada. Eso, vamos a ver si está enamorada. ¡Sí! Respuesta número 1. Ahora sí que ya que andábamos calientes, te prendió, ¿verdad? Que te hayan ganado los primeros puntos. Ya vi que sí te puso acá como que me voy a ir con la número 1. Como de que no, me voy a ganar esos puntos. Pues quiero ver que se vea, Irma, por favor, sigue con la buena racha. Dime razón por la que una chica sigue en contacto con su ex. Porque tienen cosas que entregarse todavía. Cosas materiales, no sé. O sea, lo bueno es que era una respuesta corta, ¿verdad? Bueno, corta. Vamos a ver si está en el tablero. ¡No! ¡No, no, no! ¡Alfi! ¿Por qué lo extraña? Claro. Sí. Puede ser, puede ser. Ese Alfi de seguro extraña a alguien y por eso se inspiró. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Se extraña! ¡Sí! Respuesta número 2. Muy bien, mi Alfi, muy bien jugado. Mi querida Adri, ¿cuál sería la respuesta? Por costumbre. Vamos a ver si está en el tablero. Por costumbre. Segundo strike, team back del equipo de los González. Mi querido Dani, concentrado, piensa en alguna ex, en algo. Porque le debe dinero. Uy, vamos a ver si está dinero en el tablero. Tercer strike, me voy con los González. Consejos, consejos al capitán. Joe, ¿cuál es tu consejo? Consejo, consejo, consejo y consejo, Rafita. Muy bien. Vamos contigo. Quiero ver si se llevan esos puntitos, ¿va? Ok. Por favor, razón por la que una chica sigue en contacto con su ex. Porque quieren seguir siendo amigos. Vamos a ver si está en el tablero. Porque quieren seguir siendo amigos. ¡Sí! Vienen con todos los González. Vuelven a acumular puntos. Ya llevan 139. Van muy bien los González. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a destapar las que no nos dijeron. ¿Cuál era la número 3? Para tenerle las... ¿Alguien que quiera mandar un recado a una ex? Digo, aprovechando la respuesta. Me tiembla la boca, pero no. No, con que no te tiemble otra cosa, compadre. Todos estamos bien a gusto aquí. La número 5... Por los hijos, claro, claro. ¿Qué tal si ya hay un hijo ahí de por medio? Pues ya, ¿verdad? La número 6. Por... Bueno, eso es lo que responden los latinos. Ahora sí que, ¿yo qué? Pero bueno, vamos al round número 3. Voy a llamar a Irma y a Raúl a jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Irma. Está ocupado, le digo que está ocupado. Vamos a ver, le digo que está ocupado. Sí, respuesta número 4, no es la más alta. A ver, si no, se va con los González otra vez. Venga, Raulito. Te pido disculpa. Vamos a ver si está en el tablero. ¿Una disculpa? ¡No! ¡Me voy con los Riolobos! Alfi, nuevamente. Estamos de vuelta. Le ayudaron acá, ¿eh? Porque si no, ya hubiéramos estado del otro lado. Si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Grito. Vamos a ver si en el tablero aparece grito. ¡Sí! Le ha dado a la respuesta número 1. Bueno, querida Adri,
Estoy de vuelta contigo. Si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Cierro la puerta. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Lo detienes antes de que se meta. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Cierro la puerta! ¡Sí! Respuesta número 2. Vamos, muy bien. Vamos a ver si se hacen acreedores de estos puntos. Dani, si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Me tapo. ¡Claro! Me cubro, claro. Espero que cubras bastante y no sea así como que muy sencillo. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Me cubro! ¡Me tapo! Sí, claro. Luisito, se pueden llevar los puntos. Se pueden reponer de ese cerote que tienen. Si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Me apeno. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Me apeno! ¡No! Parecía buena respuesta, Luis, ¿eh? Parecía buena respuesta. Me pondría algo así, apenado, pero no es. Irma. Cierro. Ya lo dijeron. Tres segundos. Grito. Ya lo dije. Momento de hacer team back. Última oportunidad, Alfi. Vamos por esos puntos. Si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? Le aviento el papel de baño. Ok. Si te da tiempo, entre que lo quitas y lo sacas, vamos a ver si sale el tablero. ¡Le aviento el papel de baño! ¡No! ¡Tercer strike! ¡Me voy con los González! ¡Consejos al capitán! ¡Yo! ¡Consejo! ¡Consejo! ¡Maru! ¡Consejo, Raúl! ¡Consejo, Adi! ¡Consejo, Rafa! Por favor, dime cuál es la respuesta. Yo me voy por golpeo la puerta. ¡Golpeo la puerta! Vamos a ver si en el tablero está. ¡Golpeo la puerta y se llevan los puntos! Pero eso lo vamos a saber al regresar aquí a 100 Latinos Dijeron. Ya estamos de vuelta con 100 Latinos Dijeron. La familia González se mantiene a la cabeza con 139 puntos, mientras los campeones Riolobos siguen en cero. Ya estamos de vuelta y estoy sorprendido porque los Riolobos, que ya ganaron $5,000, no están haciendo nada, tienen cero puntos. Los González ya juntaron 139. Nos quedamos en el suspenso para ver si pueden robar estos puntos. La pregunta era, si estás en el baño y alguien abre la puerta, ¿qué haces? ¿Qué me dijiste, Rafa? Golpeo la puerta. Vamos a ver si en el tablero está. Golpeo la puerta para robo de puntos. ¡Ahí está! ¡No! Los Riolobos se llevan los primeros puntos. Están logrando 82. La respuesta que nadie dijo, que era enojarme. Claro, pues si uno está ahí bien tranquilo, concentrado en la oficina y le abren, pues enoja, molesta, le cortan uno la inspiración, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a seguir jugando. Vamos al round número 4. Alfi, Maru, a jugar. Venga, Maru. Venga, Alfi, les recuerdo que estamos jugando puntos al doble. Aquí todo puede suceder, puede cambiar el puntaje, pero bueno, por favor, pónganse bien concentraditos. Le preguntamos a 100 Latino, las 4 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Oficio o profesión que un hombre no quisiera que un suegro muy rudo tuviera. Alfi. ¿Luchador? Vamos a ver si está. ¡Luchador! ¡Oh! Respuesta número 2. No es la respuesta más popular. Vamos a ver si Maru me dices una respuesta número 1. Oficio o profesión que un hombre no quisiera que un suegro muy rudo tuviera. Policía. Vamos a ver si está. ¡Policía! ¡Sí! Respuesta número 1. Me voy con los González. Les recuerdo que estamos jugando puntos al doble y estamos haciendo todo lo posible por llegar a la ronda final de Dinero Rápido y llevarse 5,000. Así que, Joe, oficio o profesión que un hombre no quisiera que un suegro muy rudo tuviera. ¿Guardaespaldas? Vamos a ver si está en el tablero. ¡Guardaespaldas! No, no está. Primer strike para la familia González. Me regreso contigo, Rafa. Oficio o profesión que un hombre no quisiera que un suegro muy rudo tuviera. 3 segundos. ¿Militar? Vamos a ver si está. ¿Militar? Oh. La más difícil me la acaba de decir Rafa. Estamos a una. Adi, por favor, concentrada. Oficio, profesión que un hombre no quisiera que un suegro muy rudo tuviera. Boxeador.
Boxeador. Para que se lleven los puntos. Vamos a ver si está en el tablero. Boxeador. Sí. La familia González lo vuelve a hacer. Se apunta con 279 puntos. Pero esto no termina hasta que se acaba. Vamos al round número 5. Voy a invitar a Adri y Joe a jugar. Les recuerdo que estamos jugando con puntos al triple, así que todavía tienen la esperanza los Río Lobo de poderse llevar los puntos. Le preguntamos así en latino, las tres respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Menciona un superhéroe que no tiene poderes. Adri. Ay, pues, tres segunditos. Superhéroe que no tiene poderes. Adri. ¿Se me fue? Adri, pues que no se te vaya, agárralo. Agárralo, chihuahua, bueno. Venga, Joe. ¿Batman? Vamos a ver si está Batman. ¡Sí! ¡Sí! Respuesta número 1. Los González cada vez están más cerquita. Me diste la respuesta número 1, Joe. Felicidades. Venga, Rafa. Dime, por favor, menciona un superhéroe que no tiene poderes. ¿Spider-Man? Vamos a ver si está Spider-Man. ¡Oh! Primer strike. Adi. La Mujer Maravilla. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Mujer Maravilla! Segundo strike. Los Río Lobos hacen team back para robo de puntos. Raúl, no te quiero poner nervioso, pero se les está escapando el triunfo. Por favor, menciona un superhéroe que no tiene poderes. Tres segundos. Robin Hood. Ok. Dijo Robin Hood. Bueno, en su época de Raulito, pues era superhéroe, mijo, se entiendan. Sí, no, digo. Vamos a ver si está en el tablero Robin Hood. ¡No! ¡Me voy con los Río Lobos! ¡La gran oportunidad! Quiero escuchar los consejos, Adri. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Nos vamos con la familia. Ya lo escuchaste, Dani. Iron Man, hermano. Vamos a ver si los Río Lobos se roban los puntos. Si Iron Man está en el tablero, estarían yendo por segunda ocasión a dinero rápido y se estarían llevando tal vez $10,000. ¿O será la familia González la que pase? Esperemos que sí, mucha suerte. Vamos a ver si está en el tablero. Iron Man, ¿está ahí? ¡Sí! ¡Sí! Los Río Lobos lo están haciendo, se roban los puntos. Vamos a ver la respuesta que no respondió ninguna de las familias. Era la número 2 que decía... ¡Chapulín Colorado! ¡Claro! ¡Claro, Chapulín Colorado! ¿Pero qué creen? ¿Qué creen, familia Río Lobo? Se quedaron hacia un pelito de rana calva. Hicieron 292 puntos. No lograron los 300 que necesitábamos para ir a dinero rápido. Así que los González siguen respirando. Nos vamos a ir a jugar una muerte súbita, pero esto lo haremos al regresar. ¿Quién será la familia que vaya a dinero rápido y se gane los $5,000? ¿Los González o los Río Lobos? ¡Regresamos! Ya estamos de vuelta con 100 latinos, dijeron. ¿Quién llegará a dinero rápido, los González o los Río Lobos? Ya estamos de vuelta. Increíblemente, las familias no lograron obtener 300 puntos, así que vamos a jugar muerte súbita. Capitanes, ¡a jugar! Dani, Rafa, se están jugando el todo por el todo. Les explico. Tenemos solo una respuesta. Esa respuesta tiene puntos al triple, así que les deseo mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Estampado que podrías ver en una playera de San Valentín. Rafa. Corazones. ¡Está Corazones! ¡Sí! Los González van a jugar dinero rápido. Despedimos a los Río Lobos. Ya habían ganado $5,000. No se van con las manos vacías. Mucho gusto. Gracias por haber estado. Adri, luego nos hablamos. Vamos a jugar dinero rápido. Dos participantes. ¿Quiénes son los que van a jugar? Venga por aquí. Son Rafa y Adi. Vamos a ver si la familia logra ganarse los $5,000. ¿Quién va a la cabina de silencio? Yo. Tú, Rafa, por favor, vete con Mona Lisa. Adi, quédate aquí conmigo. Te deseo lo mejor de la suerte, ya sabes.
20 segundos en el reloj, 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas en una, me dices. Paso. Si nos da tiempo, regresamos y te la repito. ¿Estamos? El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. Juego de mesa que le gusta jugar a los adultos. Ajedrez. Letra que es difícil de tatuar. La I. Algo que puedes colgar en la pared de tu oficina. Un cuadro. Después de leerlo, ¿qué puedes hacer con un periódico? Envolver algo. Color más popular de unos audífonos. Blanco. Bien, media vuelta. Vamos a ver cómo te fue, Adi. La primera pregunta decía, juego de mesa que le gusta jugar a los adultos. Tú dijiste, ajedrez. La encuesta dice, 13 puntos. 13 puntitos, empezamos un poquito abajo, pero no te desanimes. Letra que es difícil de tatuar. Tú dijiste, I, pero ¿me puedes especificar? Y. Y, ok. La encuesta dice, 6. 19 puntitos, seguimos muy abajo. Algo que puedes colgar en la pared de tu oficina. Tú dijiste, cuadro. La encuesta dice, 30. Muy bien, nos estamos recuperando. 49 puntos. Después de leerlo, ¿qué puedes hacer con un periódico? Envolver algo. La encuesta dice, 3 puntitos. 52. Bueno, vamos a ver. Color más popular de unos audífonos. Tú dijiste, blanco. La encuesta dice, 6. 58. Está muy abajito, Adi, pero bueno, todavía nos falta Rafa, así que pasa a tu lugar. Tapamos el tablero. Vamos a hablarle a Rafa, a ver si con él se logran los 200 puntos para que se lleven el dinero rápido. Bienvenido, mi Rafa. Mira, tu jefecita hizo 58 puntos. Sí, lo hizo muy abajo. Está algo complicado, pero no imposible. No hay imposible. Tenemos que hacer 142 puntos. Estamos jugando por $5,000. 25 segundos en el reloj. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si nos da tiempo, te la repito al final. El tiempo empieza a correr cuando termine de leer la primera pregunta. Mucha suerte. Juego de mesa que le gusta jugar a los adultos. Ajedrez. ¿Otra? Paso. Letra que es difícil de tatuar. W. Algo que puedes colgar en la pared de tu oficina. Diplomas. Después de leerlo, ¿qué puedes hacer con un periódico? Usarlo para el perro. Color más popular de unos audífonos. Negro. Juego de mesa que le gusta jugar a los adultos. Magno. Ay, no, cerca. Vamos a dar la media vuelta. Vamos a ver cómo te fue, Rafa. Juego de mesa que le gusta jugar a los adultos. Tú dijiste... Nada, Rafa. ¿Qué pasó ahí? Tantos juegos para adultos y ni uno. Bueno, la encuesta dice 0. Bueno, vamos a ver, la respuesta número 1 era barajas o cartas, que nadie la dijo. Letra que es difícil de tatuar. Tú dijiste W. ¿Qué crees, Rafita? ¿Qué? Respuesta número 1. Vamos a ver. ¿Cuántos puntos sumamos? La encuesta dice 24.82. Vamos bien, estamos a 118. Todavía se puede, Rafa. Algo que puedes colgar en la pared de tu oficina. Diplomas. La encuesta dice 2.84. Cuadro será la respuesta número 1. 116 puntos y llegamos a ganar los $5,000. Mucha suerte. Después de leerlo, ¿qué puedes hacer con un periódico? Tú dijiste, para el perro. La encuesta dice... 0. Nos quedamos con 84 puntos. La número 1 era tirarlo. Vámonos con la última pregunta. Color más popular de unos audífonos. Tú dijiste negro. Vamos a ver qué dice la encuesta. 40 puntos. 124. Lo siento, pero bueno, tienen otra oportunidad. Por favor, ve con tu familia. Los González siguen aquí porque la familia retadora ya está con nosotros aquí en 100 Latinos Dijeron. ¿Quiénes son? Ellos son la familia Campos, compuesta por Michelle, Verónica, Sandy, Dani y Jolly. ¡A sus lugares! Bienvenido, familia Campos. ¿Cómo estás, Jolly? Muy bien.
Eres la capitana de esta familia. Así es. Por favor, preséntame con quién vienes. Claro que sí, con todo gusto. Te presento a Dani. Hola, Dani. Mi sobrina. Sandy, mi hija. Vero, mi hermana. Y Michelle, mi sobrino. Michelle, bendito entre las mujeres. Ellos son los Campos. ¿Tienen algo que ver con el Brody, con el Jorge Campos o nada que ver? Nada. Nada que ver. Bueno, yo pensé que venían de parte del Brody. Vamos a invitar a los capitanes, Yolis y Rafa, round número uno, a jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las 7 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal. Rafa. La despensa. La despensa. Ok. Bueno, vamos a ver si sale el tablero. ¡Despensa! ¡No! Tache, Yolis. Las llaves. Muy bien. Pueden estar las llaves. Vamos a ver si sale el tablero. Las llaves. Respuesta número 3. Me voy con los Campos. Dani, bienvenida. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien, gracias. Muy bien, dispuesta a ganar con claro, toda la actitud. Claro, venimos con todo. Eso, con todo. Algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal. Dinero. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Dinero! ¡Sí! Muy bien jugado, Dani y Sandy. Esperemos que ese dinero sea el que se lleven, ¿verdad, casita? Sí, ese es nuestro. Ese es nuestro. Ya es nuestro. Eso. Pues demuéstramelo, por favor. Dame una buena respuesta. Algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal. El monedero. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Monedero! ¡Sí! Respuesta número 2. La familia Campos. Muy bien, Verónica. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Me gustan tus rulos. Me los deberías de prestar un día. Dale, Verónica. Son tuyos. Son míos. Está bien. Algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal. Una estampita de un santo. Vamos a ver si está en el tablero. Una estampita de un santo. No, primer strike. Michelle. ¿Cómo está, mi Michelle? Todo bien. ¿Todo bien? Eso. Algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal. Comida. Vamos a ver si sale el tablero. Sí. ¡Comida! Puede. ¡No! Segundo strike. Momento que los González hacen team back. Regreso contigo, Yolis. El celular. Venga, puede sí, ser, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a ver si está en el tablero. ¡Celular! Tercer strike, me voy con los González. Consejo de los González a su capitán. Cepillo. ¿Qué dice Joe? El peine. La familia González para robarse los puntos, los primeros puntos. Se la están jugando con el peine. Vamos a saber si está peine en el tablero. Lo vamos a saber al regresar aquí en 100 Latinos Dijeron. Regresamos a 100 Latinos, dijeron. La familia González está a punto de robarse los puntos. Serían los primeros que acumularían. La pregunta era, ¿algo que Doña Lucha puede guardarse en las bolsas de su delantal? Y ustedes dijeron... Peine. Sí. Vamos a ver, en el tablero está peine. ¡No! Los Campos se meten los primeros 64 puntos. Vamos a ver las respuestas que nadie nos dio. ¿Qué decía la número 4? Servilletas de papel, sí, claro que sí. Vamos a ver qué era la número 5. Cerillos, claro que caben ahí en el delantal. La número 6. Cucharas. Y la número 7. Pinzas de ropa. Pero bueno, aquí seguimos jugando. Round número 2. Dani y Adi, a jugar. Dense la mano como buenas jugadoras. Le preguntamos a 100 mujeres. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú? Dani. Maquillarse. Vamos a ver si está maquillarse. Respuesta número 1. Me voy con los Campos. Bien jugado, Dani. Una respuesta número 1. Sandy. Si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú? Peinarse. Sí. Vamos a ver si sale el tablero. ¡Peinarse! ¡Sí! ¡La más difícil! La más difícil ya la respondiste, Verónica, la de los rulos bonitos. Si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú?
Arreglarse las uñas. Vamos a ver si está en el tablero. Arreglarse las uñas. Oh, primer strike, Michelle. Venga. Vestirse mejor. Vestirse mejor. Sí. Vamos a ver si está en el tablero. Sí. Respuesta número 2. Venga, Yolis, les recuerdo, le preguntamos a 100 mujeres, si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú? Depilarse las cejas. ¿Las cejas? Las cejas. Ok, vamos a ver si está a depilarse las cejas. ¡Sí! Respuesta número 4, van con todo, la familia Campos. Dani, por favor, no rompa la racha. No, no, no. Si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú? ¿Caminar en tacones? Ajá, vamos a ver si está... ¡No! Momento de hacer team back la familia González. Voy contigo, Sandy, por favor. Si tu pareja fuera metrosexual, ¿qué te molestaría que hiciera mejor que tú? Cuidarse la piel. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Cuidarse la piel! ¡Se llevan los puntos! ¡Familia Campos lo logra! Está acumulando ya 136 puntos contra 0 de los González. Vamos a jugar otro round. Voy a invitar a que pasen Raúl y Sandy a jugar. Le preguntamos así en latino. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Menciona una situación en la que un paparazzi fotografía a un famoso. Sandy. Con su novio. Bueno, vamos a ver si está novio. Sí, con su pareja, no es la más alta. Vamos a ver qué nos dice Raúl. Con sus padres. Con sus padres, vamos a ver si está con sus padres. No, strike, me voy con la familia Campos. Suerte, la familia Campos viene con todo. Verónica, menciona una situación en la que un paparazzi fotografía a un famoso. Con su amante. ¡Oh! Vamos a ver si sale el tablero con su amante. ¡Sí! Siendo infiel. Venga, Michelle. Comiendo. Comiendo. Vamos a ver si sale el tablero comiendo. ¡Sí! La familia Campos anda imparable, anda imparable. Venga, Yolis. Menciona una situación en la que un paparazzi fotografía a un famoso. En la playa. Eso, en la playa. Vamos a ver si está en el tablero. En la playa. No, primer strike. Dani. Desnudo. Desnudo. Ah, caray. Me salió atrevidona la Dani. Vamos a ver si está desnudo en el tablero. No, segundo strike. Momento de hacer team back los González. Sandy, por favor. Una situación en la que un paparazzi fotografía a un famoso. Saliendo con sus hijos. Vamos a ver si está saliendo con sus hijos. ¡No! Tercer strike. Me voy con los González. Quiero escuchar los consejos fuertes. Joe. En la fiesta. Maru. La fiesta. La fiesta. Venga, la fiesta. Venga. En la fiesta, Rafa. ¿Por qué te decides, compadre? Pues en la fiesta. En la fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Pues saliendo del... ¿Haciendo qué? Saliendo del cohete, del saliendo chupe. Del cohete. Sí, sí. Bueno, ok. Vamos a ver si saliendo del cohete está en el tablero. Los González van a estar sumando puntos. ¿Saliendo del cohete está en el tablero? ¡Sí! Los González suman los primeros 64 puntos. Vamos a destapar la respuesta número 5 que nadie nos dijo. Saliendo de un hotel. Claro. Pero bueno, vamos al round número 4. Verónica y Maru, a jugar. Estamos jugando puntos al doble. Le preguntamos así en latino. Las 3 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Aplicación que le enseñas a usar a tu mamá para estar en contacto. Maru. El internet. El internet. Pero, ¿qué tipo de aplicación? Facebook. Facebook. Vamos a ver si está Facebook en el tablero. Sí, respuesta número 2. No es la más popular, Verónica. WhatsApp. Vamos a ver si está WhatsApp. Respuesta número 1, me voy con los Campos, bien jugado, vamos a acumular más puntos. Michelle, por favor, aplicación que le enseñas a usar a tu mamá para estar en contacto. Instagram. Vamos a ver si está en el tablero, Instagram. No, primer strike, me voy a regresar con Yolis. Yolis, dime otra aplicación que le enseñas a usar a tu mamá para estar en contacto. Twitter. Vamos a ver si está Twitter. No, segundo strike, momento que los González hagan team back. Dani, aplicación que le enseñas a usar a tu mamá para estar en contacto. Ah,
Tres segundos. Se acaba el tiempo, me voy con los González. Consejos, por favor, Joe, dime. Skype. Venga, buena, Skype. Buena. Messenger. Messenger. Correo electrónico. Venga, Rafa, lo que respondes, ya oíste varios, está en tus manos, escuchaste muchas respuestas. A ver lo que te dice la corazonada. Nos vamos por correo electrónico. Los González, si está en el tablero correo electrónico, van a estar ganando puntos, se los van a estar robando. Vamos a ver si está en el tablero correo electrónico. ¡No! La familia Campos son los que logran 302 puntos. Vamos a ver cuál es la respuesta que no nos dijeron. Messenger, te lo dijo. ¿Quién lo dijo aquí? ¿Quién lo dijo? ¡Raúl! Raúl y Maru lo habían dicho. Bueno, te fuiste por correo electrónico. Lamentablemente, los González hasta aquí llegaron. Muchas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Suerte a la próxima. Gracias por haber estado aquí. Me voy a jugar dinero rápido con los Campos. ¿Quiénes son los dos que van a jugar conmigo? Vengan rápidamente. Yolis y Sandy. ¿Quién va a la cabina del silencio? Tú, Sandy, vámonos. Vámonos con Anaí. Al regresar, vamos a ver si los Campos se llevan el dinero rápido y los $5,000 aquí en 100 Latinos Dijeron. Los Campos ya están listos para jugar dinero rápido. Estamos de vuelta en 100 Latinos Dijeron. Ya estamos de vuelta. La familia Campos son los que salieron victoriosos. Yolis, estás jugando. Sí. Les deseo lo mejor de la suerte. Tienes 20 segundos. Hay 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas en una, me dices. Paso. Al final, si nos da tiempo, te la repito. ¿Estamos concentrados? Sí. 20 segundos en el reloj. Empiezan a correr cuando yo termine de leer la primera pregunta. Parte específica del cuerpo de un pirata que puede tener de palo. Una pata. Década en la que crees que la moda fue más atrevida. 60s. Flor con la que podrías adornar una canasta. Rosas. Nombre de hombre que empieza con ma. Mario. Artículo de limpieza que dura mucho. Limpiador líquido. ¡Medio tiempo! Muy bien, Yolis, media vuelta. Vamos a ver cómo te fue. La primera pregunta decía, parte específica del cuerpo de un pirata que puede tener de palo. Tú dijiste, pata. Pata. La encuesta dice, 10. Yes, empezamos abajito, pero todavía nos faltan 4, tranquila. Década en la que crees que la moda fue más atrevida. Tú dijiste 60s. La encuesta dice 0. 0. Ay, ay, ay. Que no te caiga el ánimo, Yolis. Que no te caiga, que no. Flor con la que podrías adornar una canasta. Tú dijiste rosas. La encuesta dice 26, 36 puntos. Ahí vamos, ahí la llevamos. Nombre de hombre que empieza con ma. Mario. La encuesta dice 14.50. Seguimos muy abajo. Artículo de limpieza que dura mucho. Tú dijiste limpiador líquido. La encuesta dice 8.58. Bueno, Yolis, vamos allá con la familia. Esto todavía no termina. Vamos a llamar a Sandy para que sigamos jugando a ver si lo logran. Véngase para acá, Sandy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estaba padre la música? Más o menos. Ok, espero que te hayas relajado porque nuestra querida Yolis uh-huh. hizo 58 puntos, lo cual quiere decir que nos faltan 142 para que se puedan llevar el dinero rápido y esos $5,000 sean de ustedes. Bueno. ¿Estamos? Sí. 25 segundos en el reloj. Muy bien. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar un. Si te trabas en una, me dices. Paso. Si nos da tiempo, al final te la repito. Estamos concentrada, mucha suerte. Muy bien. El tiempo empieza a correr cuando yo termino de leer la primera pregunta. Uh-huh. Parte específica del cuerpo de un pirata que puede tener de palo. La pata. ¿Otra? La mano. Década en la que crees que la moda fue más atrevida. 70s. Flor con la que podrías adornar una canasta. Rosa. ¿Otra? Girasol. Nombre de hombre que empieza con ma. Mario. ¿Otra? Manuel. Artículo de limpieza que dura mucho. Cloro. Tiempo, media vuelta, Sandy. Vamos a ver. La primera pregunta decía parte específica del cuerpo de un pirata que puede tener de palo. Tú dijiste mano. La encuesta dice 7.65. Pie. Era la respuesta número uno. Década en la que crees que la moda fue más atrevida. Tú dijiste 70s. La encuesta dice 15.80. La número uno era 90s. Flor con la que podrías adornar una canasta. Tú dijiste
Girasol. La encuesta dice 11.91. Estamos a 109, pero no decaiga el ánimo. Familia Campos, vénganse para acá. Vamos a inyectarle energía a esto para ver si se llevan los 5 mil. Venga, familia, rápido, venga, venga. Estamos jugando por $5,000. Que venga el ánimo. Respuesta número uno era Rosa, que me dijo Yolis. Vamos a ver qué dice la siguiente. Nombre de hombre que empieza con Ma. Manuel. Familia Campos, respuesta número uno. Vamos a ver cuánto nos da. Estamos a 109. La encuesta dice 22.113. Vamos a ver si 87 latinos respondieron lo siguiente. Artículo de limpieza que dura mucho. Tú dijiste cloro. Si 87 latinos dijeron, la familia Campos se lleva $5,000. La encuesta dice 10. La respuesta número uno era escoba, familia Campos, pero no, que no caiga el ánimo. En el siguiente programa tienen oportunidad, pero bueno, hoy no se pudo. Suerte para la próxima.